Tras una ronda de tragos en la vía pública sobre la calle General Cabañas, casi Honorio González de la ciudad de Encarnación, amigos se enfrentaron entre sí. Ayer en horas de la tarde se procedió a la aprehensión de una persona en la vía pública sobre la calle Cabañas, casi Honorio González, sobre herida producida por arma blanca y arma contundente. Se menciona que víctima y victimario se encontraban sobre la calle Honorio González, ¿verdad?, en aparente estado etílico, y al parecer tuvieron una gresca, y las cuales uno de ellos se enfundó un arma blanca y le aplicó cortaduras y golpes también con un objeto contundente. Tenía hierro también en su poder y le dio golpes en la cabeza. Lo lesionó de manera grave, entonces, comisario, ¿no? Ah, sí, no de manera grave, ya que estaba en cercanía también al hospital regional, yéndose, ¿verdad?, llevándole, ¿verdad?, algunas personas hacia el lugar, y comunicado a ellos en la comisaría local, especialmente acá en la comisaría, personal del servicio externo se constituyó, logrando aprender, ¿verdad?, al autor e incautando, ¿verdad?, la evidencia, como así. Un cuchillo de aproximadamente 10 centímetros y también el arma contundente de 10 y 20 centímetros aproximadamente. ¿En qué parte del cuerpo le propina la estocada en este caso? Tuvo refilones en la parte de los brazos, como también en el cuerpo al lado derecho, también en la cabeza, golpes en la cabeza con el arma contundente. Y así. El Oscar Andrés González Cáceres, de 44 años, no tiene domicilio ni ocupación, es el autor. El sindicado es Mario Castillo Garcete. Ese es la víctima, comisario. Esa es la víctima, Mario Castillo Garcete. Y el autor es Oscar Andrés González Tito. Él mismo cuenta con antecedentes, con varios antecedentes. Y Mario Castillo Garcete, que es la víctima, también cuenta con varios antecedentes, ¿no? Ambos cuentan con frondosos antecedentes policiales y la víctima fue asistido de urgencia hasta el Hospital Regional de Encarnación.